Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en la gobernación del departamento de Itapúa junto al licenciado Roberto Piri, secretario de Educación, quien nos va a comentar sobre, bueno, actividades importantes que vienen llevando a cabo, entre ellos el proceso de selección de postulantes para becas universitarias que sigue su curso. Vamos a darle la bienvenida y hablar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos? Sí, muy buenos días a Itapúa Noticias y su amable audiencia. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al proceso de selección de postulantes para las becas, ¿cómo estamos actualmente? Se sigue con el proceso de selección tanto para postulantes como para renovación. ¿Cuántos aproximadamente fueron los que se postularon hasta el día de hoy? Para primera vez se presentaron 932 estudiantes y para renovación 1245 estudiantes se habían presentado nuevamente. Un número muy importante teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que pueden acceder a estos beneficios y continuar con sus estudios. Sí, así mismo, 1600 son la totalidad de becas con la que contamos y de repente, dependiendo de la cantidad de estudiantes que hayan presentado para renovación y hayan estado o estén correctos sus documentación, entonces de acuerdo a eso se darían la cantidad también para los que acceden por primera vez. Uh-huh. Para recordarlo, rememorar un poco, ¿de qué consiste este beneficio? ¿Qué es lo que recibe el universitario, el beneficiario en este caso? Ellos reciben un aporte de la entidad binacional Yacinetá, que son de 4 millones de guaraníes en dos pagos. Uh-huh. ¿Esto por qué periodo de tiempo son? ¿O son únicamente dos pagos? ¿O cuántas veces pueden acceder a este beneficio? En realidad reciben una vez, o sea que el pago se realiza durante el año y luego ellos tienen que hacer sus rendiciones y volver a solicitar cada año. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, ciertos también, continuar los estudios, tener ciertas notas, aprobaciones y demás para poder seguir. Así mismo, deben presentar su retorno social y particularmente mantener el promedio exigido por el convenio. Ha sido uno de los ejes también y solicitud del gobernador hacer mucho hincapié en lo que es el ámbito educativo, porque bueno, sabemos que es el futuro de los jóvenes y fomentar a esto es sumamente importante. Así mismo, o sea, realmente es una ayuda bastante importante para los estudiantes que quieran continuar sus estudios y particularmente apuntamos a aquellos estudiantes de escasos recursos.